Il y a peut-être quelque chose dedans, mais nettoyez le pâté. Je ne peux pas y trouver un cheveu. Oh là là! Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you, and if a shooting star goes by, I'll use the star to write. Across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Muchachos, desde luego. Amigos, ¿eh? No lo recuerdo. Estamos nutriéndonos de música y de belleza. Ustedes disculparán. Es lo que se requiere para seguir adelante todos los días. Nutrirse de belleza, de imaginación, de inspiración, de fantasía. Hay que nutrirse de eso. Y desde luego tendremos nuestra cuota de realidad, ¿verdad? Y la hay. Sammy Cahn y Jean DePaul escribieron Teach Me Tonight en los años 50 del siglo pasado. Ahora es interpretada por el grupo She and Him, que cuenta con la voz de la actriz Zooey Deschanel, protagonista de la serie New Girl, para el disco Classics. De Batitlán está al aire Nacho Marván. Buenos días, Broso. Buenos días, Nacho. Buenos días. ¿Qué hubo, Broso? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué buen día. Juan José Rodríguez Prats. Broso, querido. ¿Cómo te va? Aquí estamos. Ahorita te abrazamos y nos tomamos una foto todos. Gracias. Hola, Rafael Cardona. Como si fuéramos unidos. Porque esa es, el, es la moda. Es la tónica panista. Como Lozano y Madero. Exactamente. Te encuentras, te abrazas. Ah, como los... Felipe y Molinar. Si nos da tiempo al rato, les platico un día que yo estaba tranquilamente en la vida comiendo con Juan Molinar y de pronto... cae el chahuiscle sobre la mesa. ¿Cómo? Llegó JJ. ¿En serio? Sí, me recuerdo. ¿Te sigue desde entonces? No, desde entonces me quiere preguntar cosas y yo no le contesto, ¿no? No, fue un diálogo muy sabroso. No, la pasé. Pero lo invitaron a sentarse a la mesa. Ah, no, la educación primero. Eso es. Yo ya había cometido una falta de decoro estando con Molinar, entonces me iba a cometer otra. El chahuiscle. No invitando a JJ. Entonces, y el chahuiscle lo invitas a la mesa. Que aunque muchas personas del público lo duden, no sepan, yo estimo a JJ. Sí, sí, sí. Le tengo aprecio. Lo he dicho. ¿Ya? Es recíproco, es recíproco. Y me permite... ¿Quién sabe qué se van a decir? No, al rato viene la foto No. Senador, presidente. A pesar de que nos conocemos, nos apreciamos. Me permite ejercitar un poco esa virtud democrática llamada tolerancia. Le sale tan natural. Fue un diálogo interesante con el intelectual orgánico. Juan Molinar Orcasitas, intelectual orgánico. No, pero bueno, ya platicaremos de eso, sí, porque pues no, ya déjalo en orgánico, ¿eh? No, bueno, el colegio ya de México, intelectual ya. Bueno, él viene de la competencia de ustedes, ¿no? ¿De la competencia? ¿Por qué? Sí, porque ya ves que siempre hay pleito. Hay tres que están peleándose aquí la supremacía del talento nacional, ¿no? Los del ITAM, los del CIDE y los del Colegio de México. Ah.
Bueno, son el triángulo de las Bermudas de la intelectualidad mexicana. Pero lo Acatlán nunca se le quitó, pues es un porro. Inició bien, fíjate, el libro aquel cuando se metió a estudiar todas las elecciones en Chihuahua, que demostró en 1986 perfectamente aquel famoso fraude patriótico. El fraude patriótico. Cuando Manuel Bartlett le dio la documentación a Krause y le dijo, analícenla y verán que no hay nada. Y Molinar se metió con una serie de gentes y ubicó... Se metió solo, el artículo se dio en Nexo, se llama Regreso a Chihuahua. Ajá. Bueno. Y no fue Krause. Krause, digamos, firmó el desplegado. El que hizo ahí de alcahuete entre Molinar y y Bartlett fue Aguilar Camín. Bueno, mira. No, y así hay muchos espacios. Era un artículo, pues, en contra de Bartlett y muy abriendo el espacio más bien para Salinas, para que nos seamos mensos. ¿Cuál fue el otro cruce de cartas que también fue muy divertido? Me parece que estaba de secretario de Gobernación Chaufet. Ah, pero esa fue con Manuel Camacho. Con Manuel Camacho, sí, Manuel Camacho. Que le localizaba. Que le corrigió la ortografía. Exacto. Errores gramaticales. Pero después yo me los encontré. El chico de los dieces. Pero fue divertido. Ah, no, el chico de los dieces. Esa fue divertida. Fue muy divertida. Hasta la falta de ortografía. Fue, digamos. Después me los encontré en la comisión permanente abrazados los dos. Lozano cayó también en una discusión por errores ortográficos en una carta con Marcelo Ebrard. Uh-huh. Ah, también, claro, cruce. Claro. Bueno, y hablando de Manuel, yo creo que sí. Debe mandarle un saludo. Pues sí, porque esperando ayer su regreso de ahí. Ayer le hicieron, mira, yo a mí esa reunión que hubo en el Senado con motivo de la salud de Manuel me dejó un sabor extraño porque me recordó de una manera pues un poco ingrata que así le ocurrió también a Lujambio. Lujambio. Entonces, un hombre enfermo que por accidente su enfermedad ocurre mientras él está con la representación en el Senado, sus compañeros lo cobijan, le hacen un homenaje, reconocen sus méritos. Pero estas cosas a mí me dejan un poco así una sensación de... Pues un ahora poco se de le ve bien, ¿eh? Porque... O sea, creo que tiene problemas de habla. Ajá. Pero se le ve, digamos, pues se ve fuerte, le gana, ¿no? Fuerza, energía. Sí, entonces él mismo dijo, bueno, la verdad, pues, vamos a mucho gusto pronto, sí. Y tal y cual. Para mí Manuel es una persona muy importante en mi vida profesional y política, digamos. Pero tú sabes que yo trabajé con Manuel, sí. Yo fui director de información del departamento. Yo he tenido tres influencias importantes en mi vida y que trabajamos lo conoceré juntos, siempre. Con el señor Jackson, don Pablo González juntos. Casanova, que me presentó en el Camacho. Manuel Camacho, que me presentó Andrés Manuel López Obrador, y a los tres siempre estaré eternamente agradecido. Fue bueno, bueno ver a Manuel ayer. ¿Y ellos están agradecidos contigo? Y tiene razón. Tiene razón Rafael. Quizás. Es lamentable. No es la mejor los recuerdos que te trae. Ver a Manuel es muy bueno. Sí, por supuesto. Y reconocerlo es muy bueno. Claro. También ayer, justamente por esa situación que a lo mejor no es de las más agradables que puede haber, ¿no? Además, por el recuerdo cercano que tenemos de la visita de Lujambio, ¿no? Al Congreso, aquella vez. Pero sí nos despierta a todos escenas muy importantes donde tuvimos que ver o estuvimos cerca de algo que pasó con Manuel. Ayer, justamente cuando veía yo a Manuel Camacho, me acordaba de todas las veces que él nos salvó el trabajo cuando estuvimos en Imevisión. Muchas veces metió el hombro para que no nos corrieran, para que por fin nos pagaran. Para que no nos censuraran. Para que no nos censuraran. Manuel, muchas veces, amablemente, chidamente, metió su cuchara. Y por iniciativa de él, además. Claro, metía su cuchara para que no nos caminara. No nos corrieran por sexta o séptima vez. Y mira la mención a Lujambio, que yo quiero agradecer. Porque hoy la ausencia en el PAN de Carlos María Bascal, de Carlos Castillo Peraza y de Alonso Lujambio, que los tres fallecieron prematuramente, es un hueco en el PAN enorme, ¿verdad? Es un hueco. Acaba de salir un libro, bueno, ya hace algunos meses, sobre Lujambio de las instituciones, un poco rescatando las tesis de Gómez Morín, que me parece de una gran actualidad. Oye, otra, pero que se quejan en el PAN si todavía no se sale Felipe. Mira,
otra vez. Oh, bueno. Había empezado. Es que había empezado. Bien, a ver, ¿qué? Estamos, mira, hablando de, estamos hablando de gusto que nos da, sí, ver, sí, que sí, gente es valiosa, importante en la vida, siempre, de uno. En mi caso es parecido, sí, igual que el de Nacho. Sí, sí, trabajamos juntos con Camacho, que nos dio su confianza y su apoyo. Después tuvimos... A lo mejor eso sí valió. Es un hombre valioso. Eso sí valió la pena de ayer. Porque todo lo demás alrededor es como grilloso. Es de grilla, es de coyuntura. Y de pronto la presencia de Manuel ahí. Ay, y poderlo ver. La nota, un poco más. La nota de Reforma es muy buena en el sentido de que logró una unidad fugaz dentro de la fracción del PRD. Pero eso convoca a una gente del tamaño de... Su vocación, le va a estar la vida. Sí, siempre ha sido eso. Es un natural conciliador. Así es. Natural. Le mandamos un abrazo a Manuel Camacho Solís con todo cariño, con todo aprecio, con el mejor de nuestros recuerdos. Y que estés muy bien, y Manuel, te mandamos un abrazo. Y mira, nada más un comentario, porque menciona Felipe Calderón, pero hay algo, Broso, que casi está pasando desapercibido. Las declaraciones de Nicolás Maduro en contra de Felipe Calderón. ¿Lo dijimos aquí? Sí, pero me refiero. Lo dijimos. Pero me refiero, debe el gobierno, yo he sido crítico de Calderón, tú lo sabes, y lo he hecho aquí en todos los programas, pero requiere de la Cancillería. Porque hay una imputación muy grave y seria que hace. Esta semana Maduro. Hubieras visto el programa. No, sí. Justamente tocamos ese punto y dijimos, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si no me refiero. Debiera decir, no me refiero a los medios, me refiero precisamente al gobierno. O sea, porque hay una imputación. Es un expresidente. Es un expresidente. No, y lo está señalando. Maduro dice, está ligado al narcotráfico, es la ultraderecha, son una serie de criminales. Pues, oye, vinieron a sacarme. Vinieron a la masacre. Además, también trae Maduro como una táctica distractora. Para distraer. Estas denuncias de supuestas conspiraciones y complots para asesinarlo. Lo cual es muy frecuente de los hombres. Hay una estadística que acaban de publicar donde el ex presidente, hoy ya extinto, Chávez, 60 y tantas veces a lo largo de su gobierno acusó... ¿Sí? De que había conspiraciones para asesinarlo. 60 y tantas veces. Maduro apenas lleva 17 veces que dice que hay conspiraciones para asesinarlo. Bueno, a ver. Chávez sí le intentaron dar un golpe de Estado. No, él también. Él, fue a la presidencia. Claro, también le intentaron dar a él. Sus compañeros de él también le intentaron dar a él. Pero él también hizo lo mismo. Con ese motivo. Fue con el que le retiró la concesión a la RC de la televisión de Caracas, claro, porque se habían sumado a los esfuerzos del golpismo. Del golpismo. El golpismo, que es otra cosa, no es el golpismo, es el golpismo. Entonces, la revolución. Este señor Maduro, que en sus mejores momentos es la caricatura de Chávez dibujada por un ciego, pues imagínate la clase de barbaján y de imbécil que es el señor Maduro. No por lo que dijo de Felipe, ¿no?, sino también por lo que dijo de Felipe, porque es una tras otra, un señor que tiene delirios ornitológicos y oníricos, sí, y sueña que habla con el pajarito y que no sabe que el pajarito no es para hablar. No lo sabe. Tú le deberías explicar. No, yo no. Porque tú eres un hombre que sí sabe para qué es el pajarito. Cada cosa tiene su función. Entonces, no se puede así. Con esa gente ni a la esquina, maestro. No, digo, Maduro, mira, Chávez podrá ser controvertido lo que tú quieras, pero tiene un peso y una masa. No, y además Chávez tiene un peso específico. Pero también estalló. Estalló el sistema porque estalló. Digo, pero hay diferencias sustanciales. Bueno, evidentemente con Chávez fue de agradecerse aquel remachón que le puso Juan Carlos, el presidente, el rey que cazaba elefantes. No te callas. ¡No te callas! Y se cayó. Pero aún así, Broso, si Chávez estuviera en vida, con todo lo que está diciendo Cardona, que Maduro ya es la explosión de la incompetencia,
pero no podría sostener el sistema con el de Colombia. Pero ahí sí hay diferencia. Sí, sí, hay diferencia, pero ni Chávez. O sea, entre el original, entre el original y el similar, sí. Sí, pero ni Chávez podría parar ahorita la crisis que está en Venezuela. No la puede parar porque esa misma forma de gobernar fue la que generó una crisis irreversible. O sea, Maduro es un continuador. Yo no sé si le habló al oído Chávez, pero de que continuó todas las políticas de Chávez. Yo no soy especialista latinoamericano. Yo soy especialista en Venezuela, pero le podría pensar que tendría más capacidad de corrección Chávez que Maduro, que sigue terco en la noria de la mula. Ese es el hubiera que no existe. No. Ese es el hubiera que no existe. Tú ves la trayectoria de Chávez, digamos, tuvo ciertos elementos. Pero hay una cosa que estamos pasando por alto en Chávez. La importancia de Chávez fue una muy simple. El señor generó un modelo del populismo petrolero regional en el cual su herramienta de control geopolítico y de desarrollo estratégico era la utilización discrecional del petróleo hasta que se acabara. Ese modelo no podía seguir adelante. No. Y mira, por suerte se murió a tiempo y dejó un sueño sembrado. Así es. Eso es. La cosa del aprovechamiento geopolítico del petróleo. Pero mira, hay un intelectual venezolano, Arturo Uslar Pietri, que es una de las grandes figuras relevantes, tiene una novela preciosa que se llama Las Lanzas Coloradas. Es un hombre respetabilísimo, desde hace muchos años advirtió: señores, estamos jugándonos todos con el petróleo, esto no va a ser... Y nos estaba informando a México, porque ahí viene un problema serio para nosotros. No, ya viene. Y ahí estamos viendo también Grecia, con el triunfo de Syriza, esa mezcla antimarxista, antieuropea, ecologista, quién sabe qué es eso de Syriza, y vamos a ver, saliéndose de las políticas de la Comunidad Económica Europea y buscando de nuevo con su propia moneda, qué va a suceder en Grecia. Pero ya viste el primer día. En cuanto salió Syriza, al primer día, todo el mundo en la Comunidad Europea se le fueron al cuello. Le dijeron, pero, aquí no te vamos a pagar. ¡Aguas, ¡Aguas! Y de eso no aprendemos. A ver, nomás como un comentario que creo que está aquí flotando hablando de Venezuela. No podemos olvidar que Chávez fue un personaje central, al margen de que simpatías que no las tengo, por supuesto. El peso político de Chávez es otra cosa, pero el peso político fue regional. A ver, Chávez hizo una red con Bolivia, con Ecuador, con Nicaragua, con Cuba y con Argentina, que entraba y salía. No cualquier presidente latinoamericano es capaz de tener un bloque como el que él se llegó a hablar de dos formas de gobierno en Latinoamérica. Era un poco como el heredero de Fidel, ¿no? Es un poco dos formas de gobierno de izquierda. Para más, su sueño era ser el heredero de Simón Bolívar. Estaba Perú, estaba Chile, estaba México, estaba Colombia. Y la mejor definición de populismo: democracia basada en denunciar males reales y proponer soluciones falsas. Falsas. Ese es el populismo. Y eso es lo que hemos vivido en Latinoamérica y que debe ser ejemplo. Porque este año, o dentro de unas horas, va Luis Videgaray a salir a dar declaraciones de que se va a reducir el presupuesto de medio punto del Producto Interno Bruto a un punto. El recorte. Entonces, el recorte. Ahí viene. Hace muchos años, Ross, un norteamericano a mí me dijo, cuando estaba yo trabajando en Tabasco y surgió el petróleo ahí en Reforma, en la colindancia con Chiapas, y otra vez entramos a la fiesta y posteriormente vino Cantarell, me dijo, qué lástima, porque México tiene que sacudirse con una crisis y reorientar y darle calidad al gasto. Ahí está el problema fundamental: ¿cómo gastamos? Yo veo en Peña Nieto una obsesión por dos presidentes. Su tesis profesional la hizo sobre Álvaro Obregón, porque es egresado de la Universidad Panamericana. Sí. Álvaro Obregón para mí es un personaje autoritario que cometió muchísimos crímenes, que fue el que empezó a concentrar poder, y lo admira. Hay párrafos en donde es una admiración, una idolatría por Álvaro Obregón.
Y ayer José Wandelberg lo comparaba con Miguel Alemán. La obra ostentosa, la obra de modernización, no. La entrada, no importa si hay negocios, no importa cómo se concedan los contratos. Lo importante es que haya negocios. Bueno, por eso se hacen las obras. Ponlo así. Mira, pero yo viendo todo esto que tengo un repaso en el exterior, permíteme, viendo el exterior y viendo Grecia y viendo el daño que nos ha ocasionado el petróleo, que aquí el visionario y el precursor fue López Velarde, ¿verdad? Y los veneros del petróleo, sí. El diablo que nos heredó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una riqueza nos dio un enorme sentido de que estábamos viviendo en la cornucopia, ¿verdad? Cornucopia, en el cuerno de la abundancia, ¿no? Y que se podría derrochar, y la falta de prevención. Mira el accidente el día de ayer, falta de prevención. Sí, mira, gente que ha estado ahí cerca ya de Los Pinos y eso, sí, dice que prácticamente verbalizan una misión que tienen, que es, así como Miguel Alemán creó una clase política nueva a partir de los grandes negocios, como Salinas otros, estos quieren crear la de su generación. Sí, obviamente. Bueno, obviamente. No hay ningún jefe político o un jefe de Estado que no se proponga una clase empresarial promover, corrupta, es lo que quiere promover crear. El desarrollo, la creación de obras que son indispensables. A ver, hace años que estamos detenidos con el aeropuerto de la Ciudad de México. Luego discutimos. Y el tren. Mira, ahora hasta la clase empresarial sacó su código de ética. Yo te escuché. Sí, perdón. A ver. Es que Nacho me provoca. Sí, pero me interrumpes a mí. A ver. Entonces interrúmpelo a él. A ver. Sí. A ver, Rosso. Yo creo que, usando lo que cita Juan José, yo creo que no hay manera de poner en la mesa solamente lo que acaba de decir del general Álvaro Obregón. No quiero ir al pasado. Lo que no podemos olvidar, pues, es que ese es el gran triunfador de las revoluciones. Queramos o no, ese fue el ejército que ganó la revolución. Esa es la tesis de doctorado de Héctor Aguilar Camín, como doctorado en historia. Sí. Justamente el triunfo de la revolución de los del norte. Entonces, frontera nómada. Y ahí empieza formalmente que se propicia, después del asesinato de Obregón, la creación del Estado con calles. Y luego, de repente nos da solamente por poner todos los males y el autoritarismo y la concentración del poder y la exclusión. También seguramente hubo, pero también sentaron las bases de un país que durante muchos años, hicimos héroe, y es un héroe nacional, para todo efecto práctico, el general Cárdenas, por haber expropiado los fierros por un pleito laboral en Pemex, con una visión importante, y además declarar patrimonio de la nación todos los recursos del subsuelo. ¿No será que tenemos un problema de la lectura de los tiempos? Sí, porque finalmente cada quien los agarra como quiere. No, igual pasa con los héroes. Pues sí. O sea, incluso los que se mataron entre sí son los héroes. Porque e irremediablemente todo es parte de nuestra historia. E irremediablemente, gracias a la historia, estamos aquí. E irremediablemente todo lo que pasó ya estuvo y está en los libros. Por eso, irremediablemente. Pero, lo cual no quiere decir. Nomás déjame terminar un punto. No hay una biografía. No hay una biografía de Obregón. El ensayo ese de Aguilar Camín, que está incluido en la frontera nómada. El Macbeth de Guatabampo. El Macbeth de Guatabampo. Y que le reconoce talento militar. Enrique, lo cual yo no le refuto a Enrique. Talento militar que él desarrolló en el famoso libro 8000 kilómetros de mentiras. De su campaña. De mentiras. A ver. Incluyendo su intento de suicidio cuando se le atasca la pistola. Dentro de todos estos cambios y todo esto que estamos viviendo, todas estas dificultades y retos, hay algo que hace ya años que se viene dando, y hay ya muchos ya especializados en estos temas, y es la desmitificación de los héroes nuestros. ¿Sí? Desde aquel famoso libro de Jorge Ibargüengoitia, de Los Pasos de López. No sé si hay algunos para atrás, a mí al menos me tocó de ahí para acá. Pero los de Krause, los de Fuentes Mares, los de Luis González de Alba. De repente, a ver, tiene textos
donde hace análisis publicados en Nexos y hasta una edición especial, donde trata de presentar... tratan de presentar por mi lo madre, más bohemios. Descarnado y lo más real posible quiénes fueron estos personajes nuestros de la historia, desde la independencia de los dos curas, que siguen son las grandes figuras nuestras. ¿Catón? Entonces me parece que es un buen ejercicio de repente pues desnudar y decir quién es quién realmente fue cada uno, con sus pros y con sus contras. Me parece que un balance de un solo lado no ayuda. De un solo lado no ayuda. El que hizo mucho ese ejercicio de estar haciendo la comparación de lo que hacían las figuras políticas comparado con el entorno en el que estaban y el mundo en el que vivían, fue el más inteligente de todos nuestros escritores recientes, que se llamó José Emilio Pacheco. Pacheco. En los inventarios de Pacheco estaba perfectamente definido tanto el temperamento de los hombres de acción, como Álvaro Obregón o Calles, y su mirada frente al gran fresco de la historia de esos momentos, qué estaba pasando en el mundo y qué estaba pasando en México, qué se estaba escribiendo, qué se estaba pintando. Con una enorme cualidad de José Emilio Pacheco, bueno, entrarles a fondo sin apasionamientos, por eso. Sin, con serenidad. Ahora, impresionante. Entender la parte humana de los héroes, entre comillas, o tratar de quitarles el ropaje del desfile y dejarlos en cueros vivos. Sí. Es meterle el diente al alma del hombre. Es un bonito ejercicio intelectual, pero es una ociosidad política. Porque, por desgracia, tratándose de cosas del pasado, ya no las vamos a poder modificar. No, y no, nuestra acción es para actual adelante. No está nutrida ni por el ejemplo, ni por el homenaje. Yo ahí matizaría. Mira, matizaría. Vamos a ir justamente ahorita, antes de que matice JJ, vamos a ir a un corte. Matices de JJ, pues. Sí, sí, porque empezamos charlando y empezamos hablando de los amigos, de algunas filias, de algunas fobias, y de pronto. Y de pronto Juan José, en una de las apreciaciones, ya le quería chingar la agenda a Cardona. Entonces, tenemos que ir a un corte. Quiso fijar la agenda. Yo creo que ha sido un buen preámbulo para que hablemos de la verdad histórica de la semana. Exactamente. Entonces, vamos a un corte y regresamos lo que Cardona iba a empezar antes de que charláramos. Vamos a un corte y regresamos. Mi matiz. Órale. Ya se adoptó como... La familia más divertida de todos los tiempos llega al Teatro de los Insurgentes. Los Locos Adams, el musical de Broadway. Con Susana Zabaleta, Jesús Ochoa y más de 30 actores en escena. Orquesta en vivo. Una espectacular comedia musical para toda la familia. Funciones de jueves a domingo. La información más relevante que se genera al iniciar el día la tenemos en las noticias. Nuestro equipo de reporteros y conductores nos dan una amplia perspectiva de lo que ocurre a diario. Las noticias nos mantienen alerta de lo que nos rodea, llevando siempre veracidad hasta tu pantalla. Las noticias, lunes a viernes, Foro TV. Las noticias que nos alertan sobre nuestro... Si se patea, se batea o se encesta. Si se anota y si se gana, seguro lo verás aquí con la mejor cobertura. Recuerda, los mejores eventos deportivos están en Megacable. La calidad de tu imagen es lo que cuenta. En Megacable somos más HD. Descubre la televisión como nunca antes la habías visto. Más de 60 canales que se ven espectaculares. Más nitidez, más resolución y colores explosivos con la mejor calidad de audio. ¿Y yo qué tal me veo? Somos más alta definición, más tecnología y más entretenimiento. ¿Quieres más? Megacable Publicidad te ofrece los mejores paquetes publicitarios para que estés ahí donde a tu mercado le gusta estar. Megacable Publicidad.
inesperadas requieren seguimiento. En Veracruz, además de las lluvias, se prevé la caída de aguanieve. Por eso, Carla Iberia Sánchez te informa hasta el último detalle. Se cumplen 8 días del accidente del avión de Reisha. Hasta el momento, el saldo, 37 víctimas rescatadas. Hora 21, lunes a viernes, 9 de la noche. Foro TV. ¿Sabes cuál fue mi solución para cocinar sencillo y delicioso? Llamé al 018001 Cocina y me suscribí a Cocina Fácil. Tú también puedes lograr platillos como estos. Suscríbete a Cocina Fácil por solo 249 pesos y recibe 4 prácticas tablas para picar. Cocina Fácil, sencillamente deliciosa. El PRD DF es una izquierda que crea, construye y propone. En la Ciudad de México somos pilar en programas sociales, justicia y seguridad social para adultos mayores de 68 años, con pensión universal alimentaria, enfoque de género, red de transporte exclusivo para mujeres, movilidad sustentable, sistema de transporte alternativo en bicicleta y metrobús. Cuida el ambiente y la economía popular. El precio del metro sigue siendo el más barato del mundo. Somos una ciudad incluyente, donde se respetan los derechos entre personas del mismo sexo. El PRD DF, una izquierda que crea, construye y propone. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. El PRD DF es una izquierda que crea, construye y propone. En la Ciudad de México somos pilar en programas sociales, justicia y seguridad social para adultos mayores de 68 años, con pensión universal alimentaria, enfoque de género, red de transporte exclusivo para mujeres, movilidad sustentable, sistema de transporte alternativo en bicicleta y metrobús. Cuida el ambiente y la economía popular. El precio del metro sigue siendo el más barato del mundo. Somos una ciudad incluyente, donde se respetan los derechos entre personas del mismo sexo. El PRD DF, una izquierda que crea, construye y propone. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio, hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. X-Ray es el medicamento más usado en México para el dolor articular, rigidez y osteoartritis, porque llega hasta la cavidad articular. Así alivia el dolor y rigidez. X-Ray es el número uno en ventas porque hoy ha ayudado a millones de personas con dolor articular a regresar a la movilidad. Yo recomiendo X-Ray por sus activos. Hoy, si de dolor se trata, deja tus articulaciones en manos de X-Ray. X-Ray es libertad en movimiento. Seguimos con Debatitlán, Rafael Cardona. Tiene límites. Bueno, pues habíamos, antes de que nos fuéramos, decían cómo, por los cerros de Úbeda. De Úbeda. Yo no conozco los cerros de Úbeda, es más, no conozco Úbeda. Es una expresión que se utiliza de mitología. Se imaginan de que no tienen ideas. Es un lugar, es un lugar. Es en España. No lo conozco, pues. Bueno, pues por esos cerros andábamos. Por esos cerros andábamos, ¿no? En la imaginaria. O como decían allá, mirando para el ciprés, decían. Sí. Bueno, el asunto es que yo consideraba que la noticia más importante de la semana
fue este anuncio del Procurador General de la República, de que, bueno, lo que pasó fue esto. Esto fue lo que ocurrió. Y aquí está la verdad de lo que ocurrió. Y ante la verdad hay dos cosas. Una, pues el que la dice, y otra el que la cree. Y aquí nomás hay uno, que es el que la dice, porque a quien se la dicen, no lo cree. Y no lo cree por muchas razones. Y también creo yo por muchas sin razones. Entonces, ¿a qué conclusión llega la Procuraduría? Pues a la conclusión de que la policía de Iguala, coludida con la policía de Cocula, ambos al servicio y en sociedad criminal con una banda de narcotraficantes, que creyó o supuso que entre los jóvenes de Ayotzinapa estaban los infiltrados de otra banda rival, decidieron exterminarlos a todos. Casi, casi como la lección del hereje, ¿no? Mátenlos a todos y Dios escogerá a los suyos. Ya veremos quién era culpable y quién era culpable de herejía, ¿no? En esas condiciones la gente dice, no aceptamos esto porque no hay una comprobación científica, porque faltan testimonios y porque no le podemos creer ni siquiera a las confesiones. Aquí interviene el gobierno de Estados Unidos a través de Human Rights Watch y dicen que pues no le pueden creer a los sicarios y a los jefes de los sicarios porque pues en México las confesiones se arrancan mediante la presión, el apremio y la tortura y que en este caso debe haber sido igual y que cómo le vamos a creer a un delincuente cuando confiesa su delito. O nada más a un delincuente. Tenemos que creerle al que no delinquió y que confiese el delito para que sí le podamos creer. Entonces yo creo que todos somos, yo creo que todos somos Vidulfo, ¿no? Y que hay aquí una agenda política que está manipulando el asunto de los padres, y los padres yo creo que ya deben estar después de 120 y tantos días de Herodes a Pilatos, que así también se decía antes, que van de allá para acá y los llevan a un meeting y los suben a un camión y los bajan y usted diga esto, usted diga el otro, y hay una gran organización política al servicio de que, a diferencia del pozo de fuego donde se incineraron los cadáveres, este fuego no se apague nunca. Y yo creo que no se va a apagar nunca, nunca, a menos de que pasen 99 años y haya evidencias razonables de que quienes dicen que están vivos, pues ya se murieron por el natural paso del tiempo. Pero mientras pasan esos 99 años, pues vamos a seguir oyendo que Ayotzinapa no se olvida. Yo creo que sí hay una agenda política, pero por dar por liquidado lo más rápido que se puede el asunto. Pues hay una. O sea, hay dos agendas políticas, si tú quieres, encontradas. Una que quiere llegar más al fondo, profundizar, y otra que quiere acotarlo, digamos, a un hecho meramente criminal. En primer lugar, cuando sabes de antemano que no te van a creer, me perdonas, pero eso, cuando menos una estupidez, decir, esta es la verdad histórica, ¿eh? Porque si hay algo que es discutible en toda la historia de la humanidad, son las verdades históricas. Las histéricas y las histriónicas. Y menos, digamos, una fuente oficial va a decir, esta es la verdad histórica. Bueno, entonces hay una investigación muy completa, exhaustiva, etcétera, etcétera, pero también claramente enfocada a hacer del problema un mero problema de delincuentes y de víctimas. Y a convertir el problema de lo de la desaparición forzosa en un problema de secuestro y muerte. ¿Para qué? Pues para dar por liquidado el asunto y omitir deliberadamente en la investigación todo el entorno, digamos, que sale a partir de los hechos tan graves que se vivieron en Iguala. Es decir, el entorno de, no son nada más crímenes contra víctimas, digamos. Tienes un problema de las policías de ambos, de los alcaldes de ambos municipios, del gobernador que sigue ahí bailando, de la PGR que supo, digamos, de las andanzas del alcalde y no nos ha explicado absolutamente nada, y sobre todo lo que es notoriamente burdo es el intento de Murillo Karam de no tocar ni investigar al ejército para nada. Bueno, más allá de que si ya dijo ahí, que no hay indicios. No hay indicios. Ya dijo eso. Olvídate de lo que salió ahí. Tienes una zona militar
que está ahí desde hace quién sabe cuántos años, tienes quién sabe cuántas fosas, etcétera, etcétera, tienes denuncias claras de que el ejército estaba, digamos, en arreglo o en contubernio esa zona militar con los Guerreros Unidos y no hay una sola mención, simple y sencillamente trata de exculparlo. Entonces, hay, sí, hay una investigación criminal exhaustiva, completa, etcétera, etcétera, pero deliberadamente tratando de cerrar el asunto lo más pronto posible y de no entrarle al fondo del problema. Creo, bueno, como ayer, dijo ayer, hoy, Jorge Cepeda Patterson, es la verdad histriónica, ¿eh? No es la verdad histórica. Ahí hay dos, ahí bueno, hay dos puntos de vista importantes. El de la CNDH, que dice, uno, no se puede cerrar hasta que se hagan todas las diligencias correspondientes. O sea, ni siquiera la verdad jurídica. El otro punto, puede hablar de esto sino en términos de violaciones graves a los derechos humanos. Okay. Yo lo que creo, sí. No puede acabar el asunto en no se ha acabado. Están muertos. Vamos a otra cosa. Si hubieras sido convincente, hubieras quitado tu letrero. Claro. Tan sencillo como yo eso. Yo lo que creo es que fue un intento frustrado. O sea, yo vi el video que exhibió la Procuraduría, da la impresión de un trabajo bien hecho. Mientras no lo musicalices, ¿no? Bueno, pero, y después viene la declaración del presidente. Por favor. Viene la declaración del presidente. En la mañana. Ya dejemos atrás, ya no vivamos. O sea, sin lugar a duda hubo un intento del gobierno federal en la declaración del presidente y de Murillo Karam de que ya este asunto concluyera con esa verdad que se presenta como definitiva. ¿Y del rector? Aquí lo grave es lo que nos está manifestando la falta de credibilidad. O sea, al margen de que haya gente interesada en manipular, al margen de que los padres de familia no se resignen, al margen es un deterioro enorme de la primera característica que debe tener un gobierno, que es que la gente le crea. Me permite hacer un comentario chiquito. Que haya credibilidad. La misma exhaustividad de la investigación. Permíteme. Abona la incredulidad. Permíteme hacer un comentario muy pequeñito, Broso. Es chiquito, muy dialéctico. Chiquito, sobre esto que acaba de decir Juan José, sobre la credibilidad. Esta palabra que podría parecernos un poco así irrelevante, estaba yo antier. Y me llaman por teléfono para pedirme una opinión de una cadena de televisión, no cadena mexicana, una cadena extranjera. ¿Sabes de dónde me llamaron? Para hablar sobre la credibilidad y la falta de confianza y todos los factores que van colaterales a la credibilidad o a la incredulidad de Al Jazeera. Al Jazeera, que es la cadena de televisión del mundo árabe, ¿no? Bueno, esto te da una idea de hasta dónde tiene repercusión la pérdida de la credibilidad en un entorno globalizado, ¿no? Cuando allá dicen, pues es que no les creen. Bueno, no les creen. Que la credibilidad es una copa muy fina. Muy fina, con labrados y todo, que se va cuajando, que se va haciendo al paso de los años, artística, y de una vez que se rompe no hay una cremita pueda... O sea, Peña no está atrapado, de Ayotzinapa, está atrapado en que nadie le cree, que nadie cree. Hay un asunto que estuvimos platicando aquí entre nosotros, aquí. Y nos llamaba mucho la atención, porque esto que estuvieron planteando el otro día en la PGR, lo dijo Solalinde. Solalinde lo avisó. Tú lo dijiste. Solalinde lo avisó. Desde un principio. Si no cuentas tú con la credibilidad que debieras tener, y Solalinde se acerca para decirte los mataron, y ya me dijeron dónde los mataron, porque no escatimó en sutilezas. No. Digo, no. Los mataron y los quemaron, y la PGR lo bateó. No tuvieron ni siquiera el aprovechar este momento de decir, vamos a seguir lo que nos está trayendo el padre Solalinde. Ni siquiera tuvieron esa luz para decir, aquí, por aquí. ¿Por qué? Porque la gente allá, y ustedes todos lo saben, todos en las regiones, todo el mundo sabe y la gente habla. Y la gente habla entre sí y habla con determinadas personas y no habla con todo el mundo porque se mueren. Pero ¿saben qué pasa?
Y de pronto pudieron haber tomado esa pista que finalmente te lleva exactamente a lo mismo. Y tampoco hay gran diferencia entre el ya me cansé y la verdad histórica, ¿eh? Son dos conferencias absolutamente similares. No, a ver, déjame hacer un par de cuatro meses. A ver, un par de comentarios. A mí me llama mucho la atención, y creo que tiene muchos antecedentes en nuestra vida nacional, que la exigencia sea que sepamos qué pasó, que se aclaren los hechos, y en una decisión tomada hace ya 100 días, o 110 días, 115 días, el gobierno de la República hace que la PGR atraiga el caso. Y a partir de entonces, quien es responsable del asunto es el gobierno de la República. Para efectos demagógicos, para efectos de agenda política, para efectos de reclamo. A alguien se le ocurre llamarlo un crimen de Estado y le hace Estado es igual al presidente Peña, lo cual es una verdadera, en todos sentidos, o sea, el Estado es el Estado. Eso es una agresión. Es la diferencia entre desaparición forzada, claro, y secuestro. Pero así no se ha manejado. Y además produce verdades históricas. Entonces, cuando hacen la investigación, hasta hoy registrada, más completa, cuando hay 99 detenidos, cuando están señalados los que faltan por detener todavía, cuando están todos los testimoniales y las declaraciones hechas, todos los peritajes habidos y por haber, y cuando se ha hecho la búsqueda más intensa para localizar personas en este país a partir del despliegue que se hizo de ciudadanos, de voluntarios, de policías de todos los tipos, recorriendo caminos, brechas, cañadas, sierras, ríos, casas, pueblos, carreteras, para poder encontrarlo. Y lo que encontraron, pues son restos, y ahí está las declaraciones de los involucrados. Pues nomás faltaba que demos por hecho que basta con que la Procuraduría lo diga. Yo sí creo que tenemos que llegar hasta el final para que sepamos un día y vayamos identificando, espero que así sea, dónde están o dónde terminaron, lamentablemente. Pero yo no son ingenuos, yo no creo que el procurador Murillo Caram salga pensando que va a cerrar. Nunca dijo que iba a cerrar el caso. No, a ver, no. No, dijo, aquí están las averiguaciones, aquí están los testimonios. Dijo fue Peña Nieto. A ver, no, esta es mi conclusión. La Procuraduría tiene esta conclusión con las evidencias, con todo el material que presenta, sabiendo que hay una parte muy interesada en decir, pues, que está incompleto, que faltan tales cosas, que falta investigar allá, que dónde están, que no hay testimonios, que quieren un perito del exterior y que además no avance la reforma educativa. Entre todas estas cosas y todo lo que ya sabemos que ha sucedido alrededor de esto, hablando de las agendas que decía Nacho, pues una parte importante de la población no lo va a creer, porque durante mucho tiempo ya se fue haciendo una historia en el imaginario, y pongo casos para atrás, ¿eh? Pues nomás faltaba que alguien ha podido aclarar y convencer a los mexicanos de lo que pasó el 2 de octubre del 68. Tan es así que ese 2 de octubre no se olvida, es como si fuera el eslogan cada año. A ver, es un mantra. A ver, bueno, vamos a un caso que además es una buena coincidencia. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Plasencia, el doctor Raúl González Pérez, fue el último fiscal para el caso Colosio. Y después de hacer un nuevo, yo diría que recorrido de principio a fin, y tomando toda la documentación que había de los, creo, 5 fiscales anteriores a él, sí, y miles de hojas, de testimonios, llega y dice, esto es lo que pasó. Hasta aquí llegamos, ya, ahí está, esa es la verdad. Pues ahora resulta que ese señor, que ya pasó por una situación similar y entregó sus conclusiones, sus resultados, pues es nadie mejor que él sabe hasta dónde se puede jurídica. No, pero en los dos casos hay un detalle ahí, Enrique, acuérdate. Cuando Luis Raúl terminó la investigación del caso de Colosio, dijo,
Esto es lo que se puede encontrar hasta ahora. Hasta ahora. Y esta investigación queda abierta. Así es. Para que si pueden conseguirse elementos supervinientes, se incorporen cuando alguien los tenga. Y nadie los ha tenido y las cosas ya se quedaron como se quedaron. Aquí hay un punto clave. No he terminado. Aquí hay un punto clave. No he terminado. Es decir, no declarar, terminado, declarar homicidio tiene una prescripción. 30 años. Entonces, la investigación puede haber hecho supervivientes en 30 años. Y, insisto, es un problema de criminales y de víctimas. Hoy de credibilidad. Declarar de desaparición forzada no desaparece si no el delito. Nunca. Si nunca escribe nunca hasta que sepas qué pasó. Sí. Nada ver, más entonces, que... toda la maña, digamos, no, de no, Murillo no, Caram de no, salirse de esa ver, de ese no, tipo ver, penal. Déjame decir lo que... Y de Peña lo que para quedó, no entrar lo que a quedó decir. Claro ahí, a ver. Lo que quedó claro ahí es, hasta hoy, esto es lo que tenemos, ¿eh? Y esta claro. es la conclusión a la que llegamos como Procuraduría. ¿Qué dijo verdad histórica? Y sigue... Ah, bueno, a ver, esa es una frase. Y sigue abierta. A ver, es importante porque si no va a haber un mensaje equivocado. Pero tú sabes utilizar las frases. A ver, o sea, no es lo mismo decir, nosotros llegamos hasta esta conclusión. Hasta, esta es la conclusión. No y la sigue. Verdad histórica. Acepto que puede ser una... Porque lo puedes acotar. Pero va junto con otros errores clave. No llevo ni... Dice, en un momento dado dice... es contundente. En otro dice, es plena la prueba. Ya, ¿sí? Señores, si tienes tantos elementos, tienes tales problemas de credibilidad, no puedes utilizar ese lenguaje si quieres ser creíble. Déjame dar un colofón de todo esto. Para que quede otro claro. Que falta. Uno, no está cerrada la investigación. Hasta hoy lo que sabe la autoridad hoy que procura la justicia es lo que... Y faltan conocemos. Los jueces. Y faltan los jueces. Es un asunto que va para largo todavía. Y seguramente la investigación seguirá para largo porque está abierta. Y yo no creo que a los ojos de los expertos y más de los de Procuración de Justicia escape la consignación de un grupo importante de los hoy presuntos culpables por desaparición forzada de personas. Que eso es lo que va a llevar el asunto a otros niveles y a otra dimensión para que quede constancia de que no se pretende decir ya se acabó, ya bueno, es un asunto que va a seguir vivo. Y la desconfianza nuestra es innata, es natural, ¿eh? Tenemos una... Con todo respeto, Enrique. Es lógica. Tenemos una tradición, además. Con todo respeto, Enrique, lo que transmitieron es el deseo de decir, ya se acabó, ¿eh? No, a ver... Eso fue lo que transmitieron. Yo no lo comparto, pues. Esa es la agenda que traen algunos. No, muchos, es lo que ellos transmitieron. Incluyendo hoy a Nacho, asunto, que lo estamos escuchando. El asunto es un asunto político. Yo no creo, porque Enrique llegó a decir, dejemos de ver el pasado. No, el pasado nunca pasa. Siempre somos parte de lo que fuimos. Eso desde Parménides lo decía en contra de Heráclito, que decía que no te bañas en el mismo río. O sea, siempre hay algo atrás. Yo creo que estamos en un proceso, vamos a una elección. Yo recuerdo que precisamente en este año se cumplen 100 años, ¿me permites? Sí. 100 años de una novela, Los de Abajo, de Mariano Azuela, que nos habla de esa explosión que surgió en la Revolución Mexicana, la falta de congruencia. Todavía en este sexenio se mencionan programas, ¿quién habla hoy ya de cruzada contra el hambre? ¿Qué sucedió con ese programa? Entonces, sí estamos en un problema grave, yo le veo dimensión política a esto, que nos debe permitir reflexionar sobre cómo mejorar nuestra vida pública. Ese es el gran reto. No tengo una receta, ni tengo un remedio. Ni son remedios. Tiene que haber remedios tangibles. Porque el momento que vive el país, y esta es una manifestación, y con todo lo que viene de disminución de presupuesto y de angustia financiera en muchos estados y municipios, que todavía no se ha dimensionado, nos debe llevar a replantear esto precisamente de la falta de credibilidad de la ciudadanía. Rafael Cardona, colofón. Bueno, pues mira, yo creo que se debe replantear el sistema de comunicación que tiene esta investigación, porque queda la idea, como dice Marván, dice, bueno, la impresión que queda es que le surge salir del atolladero. Obviamente que hay que salir de los atolladeros siempre. Siempre. Y no quedarse ahí nadando en el lodo. Pero bueno, pero lo que sí es conveniente es que esta investigación
prosiga hasta ofrecer elementos de certeza. Pero como le dijo Manuel Mondragón al presidente de la República el otro día que estaba hablando de la discusión sobre la marihuana, para discutir cualquier tema hacen falta dos cosas: talento y buena voluntad. Y dijo Manuel, y de las otras partes no se ve la buena voluntad. Claro, él hablaba de la marihuana, pero quizás te lo digo, Juan, para que lo entienda Pedro. Y yo no sé hasta qué punto esta insistencia sobre el diálogo y la búsqueda y vivos se los llevaron y todo, sea algo verdaderamente sensato que tiene como finalidad encontrar la verdad y no hacer el choque de las agendas o de las dos lógicas. La lógica del gobierno montada en sus investigaciones y la lógica de quienes se sienten agraviados o quienes los representan montados en la desconfianza de las investigaciones. Y por ahí no se llega a ningún lado. Todos coincidimos en que esto significaba una profunda crisis del sistema político. Entonces, en ese sentido tiene toda la razón. Mientras no entremos al fondo del asunto, digamos, vamos a seguir simulando que componemos un sistema político y que las cosas cambien. Déjame hacer darle tres vueltas más. Un comentario final. Aventándome unas cervezas con unos sheriffs en Los Ángeles, allá en California, ya medios pipas, me decían, oye, qué mala onda lo que está pasando en tu país. Está de la chingada. Dice, ¿sabes cuál es la bronca? Me dice un policía de Los Ángeles. Me dice, la mala onda de ustedes es que la autoridad está armada. Los malos están armados. Y ustedes no. Sopas. Ustedes somos los ciudadanos. A ver. Fíjate nada más. Nuestra única arma es el voto. Fíjate nada más. Entonces, chamacos, en este momento tenemos que despedirnos. Ya es menester que lo hagamos y seguiremos hablando el próximo viernes y a ver cómo le hacemos o a ver si aumentamos el tiempo. Diez segundos. A ver. Quiero retomar las dos cosas que dijo José y Nacho. A ver. Yo sí estoy convencido, igual que Rafael, igual que todos, que tenemos que llegar hasta el fondo, hasta donde se pueda, hasta donde dé el tiempo que sea necesario. Pero también estoy convencido que hay que atender docenas de asuntos que el país necesita y que los mexicanos están reclamando, además de este. No son excluyentes. No, hay que atender y ahora hay que atender una agenda mucho más cargada de dependencia y de rezagos. Yo espero que así sea el desempeño del gobierno. Ya. ¿Salir del atolladero? ¿Salir del atolladero? Claro que sí. Claro, pues. Pero ahora hay que hacerlo bien. Ahora. Y todo lo demás. Hay que hacerlo bien. Y todo lo demás que falta, broso. Y para ir el tiempo. La peor manera de salir es cavar más hondo el hoyo. Y todo lo demás que falta. Nacho Barbán. Gracias. Enrique Jackson. Broso. Vía por las chelas con los policías de Los Ángeles. Broso, querido. José Rodríguez Prats. Me quedé con tantas cosas en la alforja. Hombre, es que Cardona no pone orden en el ¿Sabes qué le hiciste? Llévalo a desayunar. Cardona. Las cosas de la alforja. Cardona. No, yo no le saco nada. Le perdonaste la vida al asunto de los panistas. Porque esa era darle pie a él. Ven, y así nos podemos seguir. Vamos a un corte y regresamos al mañanero. ¡Árale! Se van a seguir peleando.